La primera cuestión que quiero decir es que aspiro, como jefe de la bancada de la oposición, que muchos de los anuncios que hubo y que hubo anuncios positivos, se pueda cumplir. Lo pueda cumplir el gobierno, digo, ¿no? Por el bien de los rionegrinos. Pero tengo la sensación, una vez más, que de el dicho al hecho hay un gran trecho. Y que entre el discurso y el relato del gobernador, su visión, sus anuncios y la gestión de su gobierno hay una enorme diferencia. El relato, el discurso seduce, es interesante. Uno puede tener visiones distintas. Yo, de hecho, tengo visiones distintas fundamentalmente en temas sociales, en la salud pública, en los temas productivos. Tengo una visión muy distinta a la del gobernador. Pero la verdad es que es un discurso interesante. Ahora, la gestión del gobierno no lo es. Y el gobernador incurre en definiciones que no son así. El gobernador habla de que hay un superávit de 80 millones en la ejecución del presupuesto 2012. Eso es contable, eso es un dibujo contable, donde si uno pone por abajo, por arriba de la línea, el último ATN que le vino de la Nación, le da déficit o le da superávit. Pero la verdad es que el presupuesto 2013, que el gobernador mandó a la legislatura, que nosotros aprobamos y lo acompañamos al gobernador, y menos mal que lo hicimos porque el Eva Perón no se lo votaba, no tendría presupuesto hoy. Que nosotros sí se lo acompañamos, prevé un déficit para este año de 400 millones. Que yo no quiero agrandarlo, no quiero decir, uy, qué enorme déficit, porque es un déficit razonable, yo comparto. Y si lo comparamos con el resto de las provincias, está bien, 400 millones de déficit. Pero no es superávit. Entonces, cuando el gobernador dice que hay superávit, yo le pregunto entonces por qué su equipo y usted mandan un proyecto para presupuesto del 2013, que es la autorización para gastar en el 2013 a la legislatura, que prevé un déficit financiero de 400 millones. Bueno, como esta, hay muchas otras contradicciones entre los anuncios de hace un año y lo que realmente ocurrió, desde el canon de los casinos, que anunció que lo iba a duplicar, y en realidad hay amparo judicial y no lo hizo. Hay mucha cuestión, la misma dirección de vialidad, que le votamos la ley, que le iba a transformar en la dirección vial rionegrina, y hoy anunció que va a ser dentro de 6 meses, hace un año decía que iba a ser el año pasado. Entonces, la cuestión de salud pública, el gobernador tiene una visión positiva de la gestión de su gobierno en salud pública, yo no. Hay problemas en todos los hospitales, hay problemas con los agentes sanitarios de la provincia, en los centros periféricos, en los hospitales más importantes, hay problemas de insumos en la mayoría de los hospitales, y sin embargo el gobernador habla de la cantidad de extracciones o de muelas que sacaron durante el año, pero no habla del índice de mortalidad materna o el índice de mortalidad infantil, que son los índices con los que uno puede medir, y no la cantidad de muelas que se extrajeron en el año, la calidad de una gestión en salud pública. Entonces, la verdad que no quiero ser hipercrítico, tampoco es mi estilo, pero no veo al gobernador con un discurso, lo veo con buen discurso, pero no lo veo con una gestión acorde a ese discurso, y además lo siento en muchos temas fundacionales, igual que Cristina Kirchner. Parece que a partir de Bretignec, los rionegrinos tenemos Río Negro. Y esto está muy lejos de ser así.